van a ver. No sé si ya se ve ahí en pantalla. ¿Estamos bien? Ok. Como van a ver, básicamente el tratamiento es bastante rápido, pero lo que les decíamos, se siente muy frío, ¿no? Entonces, como es mucho frío, realmente nosotros lo podemos pegar. Ahora, si queremos, como estamos tratando realmente pigmentación, entonces sí podemos hacer un poco de presión y aprovechar el enfriamiento, porque no nos preocupa que se vacíen los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, ¿va? Lo que les comentaba es de cómo se hace un pequeño overlapping o superposición, y hay que aprovechar las características del equipo. Entonces se pone, se deja un momento, aunque el equipo es más rápido, nosotros aprovechamos y lo dejamos un momento antes del disparo para aprovechar el enfriamiento. Lo dejamos también un momento después de. Podemos dejar que esa área se enfríe y pasar a otra zona. ¿Cómo se sintió? Muy bien. El tratamiento no es doloroso, entonces vamos. Podríamos ir más rápido, pero en realidad preferimos utilizar el enfriamiento en toda su capacidad. Ahora vamos a hacer unos disparos en el área de la nariz. Básicamente ahí ya terminamos toda la parte interior del rostro. Podemos regresar a la parte inicial, pero vamos a trabajar en otro sentido. Vamos a dar un segundo pase en un sentido distinto. ¿Okay?
más en esta zona tener mucho cuidado tanto con la línea de implantación frontal como con las cejas, porque sí puede causar depilación permanente. Entonces, y a veces incluso, es muy curioso esto, pero cuando la depilación es involuntaria y cuando no lo queremos hacer, puede ser permanente en una sola sesión. Cuando queremos hacer depilación, lleva 7, 10 sesiones, pero cuando es por un error, por un descuido, una sola sesión y jamás lo volvió a hacer mi cabello. Entonces, mucho cuidado. Tenemos un léntigo en la mejilla derecha, lesiones muy específicas, y si podemos ver con la cámara, si podemos acercar más la cámara, nada más para traer para acá. Aquí podemos ver la presencia de léntigos. En esto, tiramos un poquito hacia acá, esta parte de aquí. Y podemos ver la respuesta del eritema muy, muy bien delimitado y la reacción que es nuestro endpoint o punto final en el área del surco nasolabial. Ahí podemos ver claramente cómo tenemos una respuesta muy adecuada del pigmento, cómo está reaccionando en la zona del surco nasolabial. Aquí es muy importante, queremos ver que el pigmento reaccione, así como lo están viendo ahorita en la pantalla, selectivamente el pigmento. No queremos ver que reaccione, no queremos ver marcado un prisma, exactamente del tamaño y de la forma del prisma. Si tenemos prismas que reaccionan, nuestros parámetros están muy exagerados. Ahí no debemos de continuar con el tratamiento. Si estamos viendo el prisma claramente marcado, ese no es un endpoint, eso es una quemadura, ya se pasaron. Si vemos que dentro de la forma del área de tratamiento selectivamente reacciona y cambia de color y se pone eritematoso alrededor y todo, el pigmento que queremos tratar, que es nuestro objetivo a tratar, ese es el endpoint específico del tratamiento. O sea, ahí el tratamiento ya está bien hecho, no necesitamos dar más pases, no necesitamos hacer nada más, que es exactamente lo que estamos viendo. Tenemos una reacción muy tranquila en el resto de la cara y tenemos una respuesta exactamente de ese pigmento. Ahí es seguir con aclaradores suaves, un poquito de ácido fólico, ácido fítico y vitamina C y protectores solares y repetir un tratamiento probablemente en 1 a 2 meses. ¿Okay? Esa sería la indicación y podemos regresarnos. Tenemos pieza de, tenemos punta pequeña. Tenemos punta pequeña de salpín. No. Ok. Podríamos aquí cambiar, perdón. No sé cómo viene aquí.
no, está bien. Podemos cambiar en la pantalla a un pulso simple para dar un solo disparo en donde esté el lentigo para buscar una reacción específica de la lesión. Hacer un solo disparo. Va a haber una reacción muy circunscrita a la lesión, no muy intensa, no queremos hacer un defecto, pero queremos el eritema alrededor del lentigo. Esta es la solución. Y ya terminamos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lo que recomendamos inicialmente, en el uso mucho es recomendar sueros con vitamina C, nada más, que se pongan abundante los primeros 4 o 5 días, mañana, tarde y noche, y pantalla solar, no filtros para no generar una reacción química, sino pantalla, y que se aplique cada 3 horas durante el día, y vitamina C. Al quinto día ya empiezan su régimen con lo que sea. Habitualmente lo recomendamos que el quinto día ya use lo que es con lo que lo sacamos. Muy bien, muchas gracias. So we have a lot of volunteers. So we have a lot of volunteers.